El triunfo de la selección española en la Eurocopa de Naciones nos sirve para darnos cuenta de que lo que nos une a los españoles no es la Constitución, como machaconamente se nos dice desde la propaganda del Estado de los partidos, sino otras cosas, sino tan naturales o sentimientos tan naturales de lealtad a la comunidad histórica que es España, como por ejemplo se manifiesta en un triunfo deportivo. Naturalmente que estos sentimientos naturales precisan de instituciones inteligentes, pues que las garanticen o las fomenten. Si lo que tenemos son instituciones que lo que hacen es debilitar esos lazos y esos sentimientos naturales, pues naturalmente nos precipitamos hacia la desintegración. En realidad, la Liga de Fútbol Profesional ha hecho mucho más por la unidad de los españoles que cualquier medida emanada de los partidos y, por supuesto, que la propia Constitución española. No es ninguna broma. Si nos paramos a pensarlo un instante, nos podemos dar muy fácilmente cuenta de que el mecanismo de integración de equipos de distintos lugares de la geografía española en una misma competición tiene un efecto integrador evidente, más que cualquier medida tomada por los propios partidos políticos e, insisto, mucho más incluso que la propia Constitución española. Lo que nos une a los españoles no es la Constitución, nos une más la Liga de Fútbol que la propia Constitución. Lo que no se entiende es que quienes pueden aceptar fácilmente esta realidad, quienes son capaces de darse cuenta de esto, sin embargo, nieguen que elegir al presidente del Ejecutivo entre todos los nacionales a la manera uninominal no ejerza el mismo efecto aglutinador. O que la elección de representantes en el legislativo por distrito, en lugar de acudir a listas de partido que no representan más que a estos, funciona igualmente como un elemento de cohesión. Sabiendo el porqué de esta evidencia natural, estos mecanismos naturales de lealtad a la comunidad, se conocerá también la razón de que nos parezca más absurdo oír decir a algún político nacionalista que la selección nacional no le representa que la misma afirmación hecha por cualquier indignado de la política respecto a lo que ellos llaman la casta, naturalmente hasta que pasan a ser parte de dicha casta. Es la misma razón por la que, superada hoy las bases del tradicional menú reivindicativo nacionalista de idioma y transferencias, al albur de ese ineludible pactismo favorecido por un nefasto sistema electoral imprescindible para alcanzar lo que se llama estabilidad de gobierno, el independentismo se manifieste en su pleno esplendor deportivo, reclamando ahora la existencia de selecciones autonómicas que compitan en pie de igualdad en trofeos internacionales que la selección española. Es la misma razón, evidentemente. Que gigantones que son de aquí, pero que juegan al baloncesto en los Estados Unidos, o futbolistas vestidos con los colorines de las banderas de su comunidad, hagan una declaración nacionalista, se convierte en un objetivo periodístico con más repercusión que cualquier propuesta política. Al final va a resultar que el fútbol sí que nos va a enseñar algo.